Buenas tardes, colegas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este balance que hace el presidente de la República y el señor Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sobre este encuentro que sostuvo el señor presidente con don Luis Alberto Moreno. Para iniciar este balance, vamos a escuchar al señor presidente, quien nos brinda el detalle de este encuentro, y de seguido el señor Luis Alberto Moreno. Muchas gracias, muy buenas tardes para todas y todos. En primera instancia, quiero agradecer muy especialmente al presidente Moreno y a su equipo, quienes han tenido la amabilidad de concurrir a Costa Rica en estos días a una serie de reuniones con sector empresarial, con sector político, y también agradecer todo el acompañamiento que a lo largo ya de muchos meses el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha dado en la elaboración de los diferentes programas que hemos desarrollado y de algunos de los proyectos de ley para garantizar que estos tuvieran la más alta calidad y estuvieran en la línea de actualidad que ameritan. Nosotros agradecemos mucho que ese apoyo se mantenga, pues el banco es una de las instituciones financieras más respetadas y más idóneas, y por esa razón contar con ese acompañamiento ha sido decisivo para el Ministerio de Hacienda. En ello, así como en otros proyectos de los cuales también hemos conversado, que tienen que ver con infraestructura, en donde el banco ha sido oportuno en proveer el apoyo que el país ha requerido, hemos contado siempre con esa posibilidad. Así es que yo le agradezco mucho a don Luis Alberto, le agradezco mucho a todas sus compañeras y compañeros del banco por esta visita y reitero también nuestro agradecimiento por el apoyo que ha sido un apoyo invaluable y permanente durante el último año y casi 5 meses ya que tenemos en esta administración. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y ante todo para nosotros y muy especialmente para usted, presidente, darle las gracias por el tiempo que nos ha dedicado a don Elio Fallas, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca alrededor de, como lo anotaba el presidente Solís, algunas de las reformas fiscales que justamente en estos días el gobierno del presidente Solís ha presentado ante la Asamblea. Yo lo primero que quisiera decir es que Costa Rica hoy en día enfrenta un desafío muy similar. ¿Listos, colegas? Ahí estamos. Yo creo que nos quedamos en mi propio país, Colombia, presidente. Bueno. Si gusta, don Luis Alberto. Arrancamos otra vez, sí, perdón, para que lo tengan ahí. A ver, primero que todo, darle las gracias al presidente Solís, a don Elio Fallas, por acompañarnos en esta reunión, por el tiempo que el presidente Solís nos ha dado para discutir un tema que es central para la vida de todos los costarricenses, cuál es las reformas fiscales que hoy ha estado poniendo a conocimiento de todos los costarricenses el gobierno del presidente Solís. Y en esto Costa Rica no tiene un desafío distinto al que tienen los demás países de la América Latina, toda vez que nuestra región hoy en día, como ustedes habrán visto las cifras, tenemos las predicciones que va a crecer en torno a 0.5% este año. Esa es la media del crecimiento latinoamericano, que por supuesto no es tan grave la noticia desde el punto de vista del crecimiento, lo que pasa justamente aquí en Costa Rica, tanto el año anterior como lo que se pronostica para este año 2015.
Pero la verdad es que el entorno global está cambiando y está cambiando rápidamente. De hecho, hay muchos analistas que consideran que en lo que queda del año vamos a ver un aumento en las tasas de interés de los Estados Unidos, y eso va a tener un efecto sobre toda la región en cuanto a los tipos de interés que nuestros países tienen que pagar. Yo quisiera decirles que yo llevo viniendo mucho a Costa Rica en los últimos 10 años y lo que me encuentro es como la frustración de no haber podido tomar, así como dicen, el toro por los cuernos y enfrentar una reforma fiscal que todos los costarricenses saben que el país necesita. Pues bien, yo creo que el tiempo se acabó. Se acabó el tiempo de la discusión, se acabó el tiempo de la observación a las distintas alternativas y llegó el tiempo de las soluciones. Y como decían, algunos de ustedes habrán visto este juego de la pirinola en que dice cae en distintos lados, pero uno de los lados en que cae es que todos ponen. Y ese es justamente el espíritu de la reforma que yo veo que el presidente Solís quiere encarar, en que todo el mundo tiene que poner, en que tiene que todo está sobre la mesa, en que hay un esfuerzo del lado fiscal en aumentar los ingresos de Costa Rica e igualmente trabajar sobre la parte de gastos, toda vez que se protejan los beneficios que tienen tantos costarricenses fruto de su trabajo y que han tenido durante muchos años. Y veo la actitud del presidente, una de poner todo sobre la mesa, encontrar la manera de ir buscando los consensos tan necesarios, y creo que esto va a ser definitivo para el futuro. De que conozco. Será el resultado de los consensos que todos los costarricenses de este país, porque aquí lo que está en discusión es el futuro de Costa Rica. Muchas gracias, presidente. Gracias a don Luis Alberto Moreno y al señor presidente de la República. Iniciamos con un periodo de consultas, que aquí estaban, habíamos acordado 4 consultas. Iniciamos con prensa escrita de agencias internacionales, Douglas Marín de Agencia EFE. Douglas, aquí está. Estaba por aquí, pero si gusta, aquí está el micrófono. Si gusta, la hace desde aquí. Yo creo que es muy urgente y como lo decía anteriormente, el momento de seguir discutiendo si este es el momento para la reforma, ese espacio yo creo que se acabó. Y se acabó porque finalmente esto es algo que han venido haciendo gobiernos anteriores al gobierno del presidente Solís y que lamentablemente no se pudo materializar. Y en la medida que, como todo en la vida, en la medida que uno demora las decisiones, entre más se demora, más le cuesta tomarlas. Pues bien, este es el momento de tomar justamente esa decisión. Será sin duda un sacrificio difícil para todo el mundo, pero yo creo que no podemos perder de vista el ejemplo que le da Europa al resto del mundo. Lo que pasó en Europa en los últimos años fue justamente eso, fue no hacer las tareas pendientes, las que se necesitaban, y asumirlas inmediatamente, y lo que pasó es que vemos lo que pasa en Grecia, un país que dejó de asumir sus responsabilidades fiscales y económicas, y eso lo ha llevado a una situación en que los que más sufren hoy por hoy son los habitantes de ese país. De tal manera que eso que han podido hacer otros países en Europa, tomar las decisiones duras, pues entre más se demore uno, más difícil será ese tipo de decisiones. Razón por la cual creo que aquí lo que importa ante todo es mirar el futuro del país. Y la manera correcta y sana de ver ese futuro es que todos los costarricenses encuentren la mejor manera de encarar esto por la vía de un consenso alrededor de unas propuestas que técnicamente son sólidas las que ha presentado el gobierno del presidente Solís. Irina Grajales, por los medios de televisión, Canal 9. Buenas tardes, don Luis Alberto. A mí me gustaría hacer 2 consultas. La primera de ellas es, ¿qué le proponen ustedes al gobierno en relación a eso de presentar proyectos en materia fiscal? ¿Cuál es la propuesta de ustedes en específico? Y en relación a algunos proyectos sobre la ejecución que tienen algunos atrasos y algunos créditos en materia
que les competen a ustedes, si hay alguna propuesta o si hay algún trato especial para Costa Rica. Y don Luis Guillermo, ya en septiembre se va a hablar el tema de presupuesto extraordinario de la, el presupuesto ordinario de la República. ¿Va a haber algún tipo de incremento o va a ser este mayor al 19% igual que el año anterior? A ver, sobre su pregunta, lo primero, nosotros lo que hemos hecho es acompañar todo este proceso de estudio de la reforma y con los equipos técnicos del banco proveer de una parte las mejores prácticas, de otro ayudarle al gobierno a analizar distintos elementos del conjunto de reformas que ha puesto a consideración de la Asamblea. De tal manera que nosotros no somos los que hacemos y escribimos la reforma como tal, sino por el contrario, proveemos unos insumos que el gobierno decide poner a consideración, en este caso de la Asamblea. De tal manera que en ese sentido somos una parte técnica que va acompañando el proceso. Y su segunda pregunta era acerca de los créditos que el banco tiene con Costa Rica. A ver, nosotros justamente en este momento estamos estudiando lo que llamamos la estrategia de país, que va a ser decidida por nuestro directorio el próximo mes de septiembre o de octubre, y esa estrategia lo que busca es exactamente alinearse con la estrategia del gobierno del presidente Solís. ¿En qué sentido? De una parte, todos los temas de infraestructura que son centrales para mejorar la competitividad de este país, pero además van a tener un efecto sobre el crecimiento, sin ninguna duda. Y me contaba el presidente de todos los incidentes que han tenido recientemente aquí en Costa Rica por cuestiones del estado del tiempo y el fenómeno del Niño, que ha significado un mayor esfuerzo por parte del gobierno de Costa Rica de tener que invertir en todas esas zonas donde han habido esos desastres naturales. De otro lado, toda la parte de innovación, los temas que Costa Rica es muy bien conocida en el mundo, en los temas de cambio climático, en los temas de tecnología. En fin, nosotros queremos acompañar todo ese esfuerzo de que los créditos que en última instancia da el BID a Costa Rica son créditos que le va a ayudar al país a crecer. Pero dicho eso, también es importante precisamente esta reforma que el presidente Solís está presentando para conseguir lo que se llama una sostenibilidad fiscal. Quiere esto decir que es mucho más lógico uno endeudarse para proyectos que generan crecimiento y no simplemente para llenar los huecos que deja la falta de cerrar justamente esas brechas fiscales que el país tiene hoy en día. Bueno, con respecto al presupuesto, puedo asegurarle que estamos haciendo los esfuerzos más dramáticos, puedo utilizar esa palabra, dramáticos, para que sea un presupuesto que refleje nuestra voluntad de mantener la austeridad en el gasto y evitar a toda costa disparar el déficit, más de lo que ya lo tenemos. Por supuesto que este año, afortunadamente, no tenemos que hacer las amortizaciones en el pago de intereses que explican por qué el año pasado tuvimos que tener un presupuesto que creció lo que creció el 19%, sabiendo que de no haber sido por ello, el presupuesto habría tenido un tamaño muchísimo más pequeño. Y esto lo explicó una y otra vez el señor ministro de Hacienda. Pero sí puedo decirles que, bueno, los presupuestos sí crecen porque vegetativamente tienen que hacerlo, son disposiciones constitucionales, en fin, pero el gobierno está haciendo los esfuerzos mayores para que cuando ese presupuesto llegue a la Asamblea Legislativa refleje, como digo, el momento actual del déficit, en el sentido de reconocer que tenemos que hacer una aportación también desde las instituciones públicas, entendiendo que no podemos dejar de lado las obligaciones que tenemos con las comunidades, con las universidades, con los sectores productivos, y que todo ello obliga al Estado a hacer inversiones que no deben detenerse en aras de un fiscalismo exagerado, porque de lo contrario no podríamos lograr lo que señalaba el presidente Moreno, que son cumplir con los objetivos de competitividad y de productividad, que en un momento de crecimiento lento, pero crecimiento de nuestra economía, el país requiere para superar el momento que tenemos en la actualidad. Sí, bueno, yo creo que esa es una visión de muy corto plazo, creo que es una visión equivocada. Me parece que si se adopta esa lógica, será muy difícil avanzar tanto en presupuesto como en la parte tributaria. Una cosa no conlleva a la otra. Puedo asegurar que no habrá ninguna contradicción entre el presupuesto y los
los términos en que este va a ser presentado y los objetivos de la reforma que tienen, entre otras obligaciones, como lo señalaba, que ser coincidentes con la preocupación por lo fiscal y con las obligaciones de crecimiento productivo. Carlos Mora, por los medios digitales. Buenas tardes. Dos consultas para el presidente y otra para el presidente Moreno. Presidente, en temas nacionales quería preguntarle su reacción del debate que se está dando en el Congreso por el tema de los cigarrillos. En medio de la lucha que hay por el tema de contrabando, para evitar el contrabando, los diputados están proponiendo nuevamente evaluar la posibilidad de cada caja de 10 cigarrillos, que se haya, pues, se ha modificado cuando se violó la ley de antitabaco. Entonces, ¿qué es una reacción tuya de parte de esto? Y también una reacción a lo que ha dicho don Otón Solís en las últimas horas, de que el gobierno sigue gobernando como lo hacía Liberación Nacional en el tema de la refinería y sigue criticando, pues, el impulso que su gobierno le da a este proyecto. Y don Rafael, el presidente Moreno, quería preguntarle si de una u otra manera la cartera de crédito que da el BID a Costa Rica está en riesgo si Costa Rica no toma una decisión en materia fiscal, dado que también nos han criticado y nos ha llevado la atención agencias calificadoras de riesgo por no tener una definición en materia tributaria. Gracias. Con mucho gusto, Carlos. Mire, con respecto a lo primero, una de las razones por las cuales hemos presentado la ley contra el contrabando tiene que ver precisamente con la inundación de producto ilegal en el mercado costarricense, tiene que ver con licores, tiene que ver con cigarrillos, tiene que ver con cosméticos, en fin. Y nos parece que una lucha coordinada contra el contrabando de cigarrillos puede, en muy buena medida, limitarlo seriamente, sin necesidad de permitirle o de restarle al fisco costarricense el acceso a los recursos a los impuestos a los cigarrillos. Quiero decir que aquí hay un problema que no solamente es de contrabando, también tiene que ver con salud pública. Y una de las razones por las cuales el gobierno ha tasado a los cigarrillos aquí y en otros países más fuertemente tiene que ver precisamente con limitar el acceso de cigarrillos a la gente. Y creo que parte de eso se ha logrado. Ahora, por supuesto que los fumadores van a tener acceso a cigarrillos más baratos de contrabando y es lo que estamos combatiendo fuertemente. Y queremos hacerlo de manera muchísimo más coordinada entre las instituciones que son responsables de esa tarea. Así es que no veo incompatible el mantener una fiscalidad fuerte sobre el precio de los cigarrillos necesaria para limitar el acceso a menores de edad y otras personas y el combate contra el ilícito que tanto en ese producto como en otros es exagerado. Eso es un tema. Con respecto a las declaraciones del diputado Otón Solís, no tengo mayor comentario que hacer, que creo que está mal informado respecto tanto de la refinería como de otros temas, en donde el gobierno está actuando con una voz propia, con una cantidad muy importante de medidas concretas que desmienten absolutamente la observación que don Otón ha hecho al respecto. A ver, sobre los créditos que el BID da a Costa Rica, nosotros tenemos, como decía anteriormente, una estrategia que comprende un conjunto de créditos que el BID piensa trabajar con Costa Rica en los años por venir. Yo no quiero que aquí quede la idea de que el país está en una situación insolvente, ni mucho menos, pero sí creo que la reflexión que se tienen que hacer todos los costarricenses es que el tiempo para actuar se acabó, o sea, ya no hay tiempo para dilatar más. Y creo que en la medida que estas decisiones a las reformas que el presidente Solís ha puesto a consideración de la Asamblea y que en última instancia la reforma pues es el fruto de los consensos que se logre, pues va a ser determinante para que la economía costarricense siga siendo una economía sana. Sí, No, vamos a ver, yo lo que he dicho es que no veo incompatible la actual ley con el combate que estamos haciendo. Carlos me preguntaba sobre el tema de si la propuesta de bajarle el precio a los cigarrillos, eso fue lo que usted me dijo, ¿verdad? ¿Qué es con el número? Ah, bueno, usted se refería al número de cigarrillos. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es
hacer, mantener la compatibilidad del régimen de venta de cigarrillos a los estándares mundiales de la OMS y a todas las demás organizaciones, para limitar efectivamente que no haya acceso de los jóvenes a esos productos y mantener los, la fiscalidad, las tasas de impositivas sobre los cigarrillos. Me parece que nosotros podemos lograr el control del contrabando utilizando una mayor inteligencia policial y mayor coordinación entre las instituciones del Estado. Muchas gracias, muy buenas tardes, colegas. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias.